What's up guys, Massin Power here. ¿Qué onda banda? Aquí el buen Massin. El día de hoy traigo otro video, como siempre. Hey guys, Massin Power here, and today I have another Nodetron, as always. This time we're playing Xenon 2 Mega Blast for the Game Boy. Actually, this game has been ported in a lot of consoles, and I remember playing a while ago when I got the Retrofight, the first days. And then I forgot about this game, but again, Mr. Matthews, as always, when I'm talking about Game Boy, I think of Mr. Matthews. Mr. Matthews and I, we were talking and he suggested this game, and I didn't remember at the time, like, Xenon 2? Okay, let me check it out on the Pi. I found the game, start playing, like, hey, I played this before, but never beat it, just play a little bit. So I decided to give it a go, and here is the results. Estaba hablando con uno de los muchachos de la comunidad americana, me recomendó este juego, pero yo ya lo había jugado antes, no mucho, pero ya había jugado algo de este juego. Lo jugué un poco, luego cuando me lo mencionó, dije, ah chinga, no, déjame checar el título porque no me sonaba. Y lo empecé a jugar y dije, ah chinga, pues ya había jugado este, qué cabrón. Entonces decidí darle una oportunidad y pues sí, se pudo hacer el reto de no morir. Ya que el juego no es tan largo y aunque este juego tiene varios ports en varias consolas, lo jugué en otras versiones y no, estaba horrible. O sea, gráficamente se veía superior en cualquier otro, en el Master System y en el Sega Genesis, pero se manejaba horrible y déjenme pongo en cámara, no me había puesto. Y lo jugué en Game Boy y no, el manejo en Game Boy es superior, o sea, es más factible o más divertido en Game Boy. Hay muchas diferencias, pero bueno, eso requeriría un video aparte. De hecho, le tengo que decir a alguien que haga esto, hable de este. Sorry guys, so I was mentioning I played this a while ago and I decided to make a Nodetron. But funny enough, this game has been ported in a lot of consoles. I think originally came out to the PC, to computers, but then later was ported to other consoles. I have it on Master System and Sega Genesis, on the Pi, and also on Game Boy. But I played on Master System and Genesis, yeah. Graphically looks better, but controls and gameplay were horrible. And the best version for me was this one. The controllers were good, the speed was okay, it wasn't bad, so it was a good experience. Mr. Matthews, if you like, you can make a video about this one and investigate the other ports. And believe me, I can offer you gameplay for the other versions because I know you don't like emulation. But just watching other people's gameplay or other channels, not mine necessarily, you can see the difference and like, holy shit, Game Boy is better. But anyways, what's about this game? Well, there's not much information that I could find about it. It's just a space, a shooter game, like your Gradius, Life Force, R-Type, but just like you can see from up top the perspective. You can take control of this ship. It can add a lot of weapons, multiple weapons. Like, you don't have any idea how many weapons you can add on this ship. You can see also that you can take hits. It's not like any other games that one hit kills. No. Also, no, I mean, there's a lot of good points. You cannot be crushed by the screen on this game. That's something good. You can go down and the screen starts moving back, or you can go forward and move forward, and that's something really good. You don't have to be worried about crashing on the walls left or right like other games. Also, the game has a shop system, you can buy upgrades. To be fair, the game also drops items, health, weapon upgrades and all that stuff, but you need to buy a lot of things too. And it's kind of funny because as you can see now, I have a cannon on the left side of the chip, and you can add multiple cannons and other stuff, so it's like you were making like I gave Mr. Matthew the example that you were building a Lego chips,
chip with the Lego blocks, like making your chip like exaggerated way. Well, on this game this happens. Explico un poquito del juego, que tiene muchas mecánicas muy padres. Por ejemplo, la primera mecánica es que no chocas contra las paredes, que eso es algo que se agradece mucho. Puedes topar múltiples golpes ya que tienes una barra de energía. También tiene una tienda donde puedes comprar y vender objetos. Objetos son tus armas que vas obteniendo en el juego. Esas armas se pueden ir amontonando alrededor de tu nave, y le estaba diciendo que la comparación es como si tuvieras unos bloques de Lego. Y bueno, yo de chico, de chamaco, dizque armaba una nave y juntaba todos los bloques y le ponía más. Me parecía nave, pero para mí era una nave. Bueno, en este juego puedes hacer eso. Bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero van a verlo más adelante. Algo interesante es que pueden ver que constantemente el mapa se va moviendo. Va hacia arriba. Pero no quiere decir que te pueda aplastar la pantalla como en otros juegos, no. Aquí algo chido es que si tú empiezas a bajar en la nave, ponerla en la parte de abajo y sigues presionando hacia abajo, vas de reversa. Lo cual te puede salvar de recibir mucho daño. Sobre las armas hay muchas, es una cantidad ridícula de armas, pero yo me quedé con un set favorito. Primero, mi cañón principal lo aumenté de poder. Puedo disparar hacia atrás, hacia los lados. Ahorita obtuve el arma más rota del juego. ¿Ven esa pequeña esferita que está girando? Es una bola electromagnética o una electrobo. Esa esfera tú la controlas dejando presionado el botón de disparo. Entonces tú la puedes manejar para donde tú quieras. Y hace un chingo de daño a los enemigos y a los jefes. Cuando la pierdes de vista, porque sí la puedes perder de vista porque es muy pequeña, nada más sueltas el botón de disparo y regresa, y la bola regresa hacia ti. Entonces hay láseres, misiles, minas. Un ítem especial que hace que tengas un chingo de cañones y que hagas mucho daño, pero te dura bien poquito tiempo. Está barato. Es un ítem muy barato, pero no vale la pena, ya que te dura como 10 segundos. Y casi como nada más, la mayoría de las veces vas a la tienda al principio de un nivel, o sea, ni siquiera te sirve para un jefe. Mejor guarda tu dinero y ve comprando cosas. Porque ahorita nada más mencioné unas cuantas cosas, pero hay más todavía. Que van a ir viendo en el transcurso del juego. So I was explaining the weapon system. There's a ton of weapons on this game, a lot, and it depends on how much money you have. Between each time you will be having more money, and will unlock other weapons. For example, right now I have sideways shot, back shot, my front cannon is powered up, my side cannon let me shoot another bullet. And I have the electro ball. The electro ball, as you can see, is the most broken weapon in the game. It's just a small ball that you can control by holding the shoot button or the A button. And you can move if you move your pad, your D-pad, the ball will move to any direction. So that weapon is broken. You don't have any idea. Oh, by the way, the money that you collect doesn't save to the next level. So spend your money. Don't try I'm going to save money for the next level. No. If you don't spend your money, it will be back at zero. Algo importante que les me olvidó mencionarles es que guarden su dinero. Gasten su dinero, perdón. No guarden. Tú piensas, bueno, en el nivel 1 no compro armas y guardo dinero para el nivel 2. No. Cada empezar de nivel pierdes todo tu dinero. Entonces gástatelo todo. Compra vida, más energía, otras armas. O si de plano, pues no compres nada. Pero pues como te digo, no vas a guardar el dinero, ya que las recargas de energía no hay en cada nivel. Los niveles sueltan energía en los malos, pero hasta ahí. Pero cada vez que vendes un nivel no recuperas energía. Entonces sí ten en mente eso de que deja algo de dinero para comprar, para recargar tu energía. Also, every time you beat a level you don't get a refill of health. So keep that in mind, because you want to save some money for the refills in the shops. Also, if you need help, you can buy advice at the store. Those advice give you info.
You might think that it's not useful, but yeah, well, most of the times are not useful, but from time to time it tells you something about weapons or what to do in certain levels and stuff. Also, try to power up always your weapons. There is a power up upgrade that you can buy in the store that will help you. As you can see, your bullets will keep getting bigger, and bigger bullets can cover most a good part of the screen. Estaba dando unos consejos. Por ejemplo, en la tienda puedes comprar avisos o consejos. Están súper baratitos. Muchos de los consejos puede que sean innecesarios, pero otros son información que tal vez tú no sepas. También hay, como te digo, mejoras de energía para que te recargue tu energía. Hay power-ups, una mejora que se llama un power-up, que incrementa la fuerza de tus disparos. Trata de comprar esos seguidos. Como puedes ver, si viste al principio del video y ahorita las balas que uso son más grandes. Obviamente me sirve más para cubrir o pegarle más fácil a los enemigos. Aprender el juego tiene su chiste. Honestamente a mí me divirtió mucho este juego. Yo lo había jugado antes, como les digo, pero no le di tanto tiempo porque sí me pateó el trasero el juego y lo dije, nah, luego lo juego. Luego me lo recomendaron de vuelta y dije, ah, sí, y lo jugué y me entretuvo bastante y no está tan largo, digo, media hora, ya sabiendo, obviamente. Spoiler, tiene un final horrible. No vale la pena el final. Entonces, mira, como puedes ver, dependiendo de la cantidad de dinero que tengas, se van desbloqueando más ítems. Ahorita ya tengo la pantalla llena, pero todavía faltan más ítems, entonces no se confíen. Pero igual, gasten dinero. You can see that I have a good amount of money and more items unlock. The items unlock depending on how much money you have. You can see now that I have 800 credits and all the items disappear because... Why do you want to see all those items if you don't have enough money, right? El juego... Ay, no me acuerdo cuántos niveles tiene. Es que lo grabé hace rato, pero ya le había sacado la vuelta. Pero ya llevamos un buen avance. De hecho, ya estamos casi cerca del final del juego. No, mentira, todavía me falta. No, perdón. No, todavía ya está. Don vergas. Aquí tengo la duración del video y no. Dificultad del juego, no, sí es buena. ¿Por qué? Porque aunque tengas una buena barra de energía, los enemigos te pueden pegar constantemente. Entonces, por ejemplo, si un enemigo te está tocando y tú te quedas ahí, tu barra de vida va a desaparecer al instante. No me acuerdo la verdad, pero creo que no pierdes tus mejoras cuando mueres. Las mejoras importantes. No me acuerdo la verdad. Creo que no pierdes las mejoras. Solo tienes una cierta cantidad de vidas limitadas. Se acaban las vidas, vuelves a empezar. So, bad things about the game is that you don't have iframes. If you get hit, you can get hit multiple times. If an enemy is close to you, can drain your health really fast. You have only 3 lives. You die 3 times. Game over. Back to the beginning. What else? On later levels, enemies can be pretty cheap. Like, really cheap. Cheap. Like, no mames cheap. And overall... Oh, for example, this boss is a real pain. You can see that this enemy has some claws. If those claws grab you, they drain your life. Bar, like in an instant. So sometimes you need to find the right spot to hit it. I'm also abusing of the electro ball to beat enemies easier, but also you can see that my chip is really powerful right now, so like I don't have to worry too much. Este jefe, como vieron, tiene unas tenazas que de hecho se pueden estirar para ver si quedarte tus agarrones. Esas garras, si te tocan, te drenan la vida en un instante. O sea, no te matan de un golpe, pero te pueden drenar la vida muy rápido. Entonces, para que tengas eso en mente, mantengas tu distancia. Digo, pudieron ver que se tienen que destruir primero para después atacar el cuerpo central y vencerlo. Pero no te confíes, digo, porque hay muchos jefes que
te drenan tu vida en un instante. ¿Qué más te puedo decir del juego? What else can I say the game? Honestly, not much either. You can see that here, yeah, my ship is start looking ridiculously. Because I have two cannons on the sides, I'm kind of surprised how it can fly. Aquí puedes ver que la nave, la neta, está bien mamonamente ridícula, así como que vergas, güey. O sea, ¿cómo se mantiene a flote con esos dos cañones? Explícame. Pero bueno, aquí están viendo cómo doy uso de la, ahora sí que de la reversa, sin albur. Ya que muchas veces prefiero quedarme en el mismo lado de la pantalla para ver qué enemigos hay y poder defenderme antes de que me peguen, porque muchas veces, como pueden ver, los disparos llegan primero y luego ya recibo el golpe y dicen, ¡qué chingón me pegó! I'm trying to take advantage of going back, you know, like going in reverse, no pun intended, just to find the right way and also to see, to find the better spots in where I can, you know, where I can fight enemies, because there's, you can see that there's a lot of parts where shoots come first and sometimes I don't have enough time to dodge it. And usually there's no problem because I have health, but there was a couple of runs where I was really low, I was cocky, and I died. And like, la mierda, oh, fuck. But anyways. Whew. Sorry guys, it has been a long day. I have a couple of runs on the backlog that they needed a commentary, and I decided like, I have to work today. It was a good day. I was planning on streaming. Today is Saturday 29, but I saw the weather was nice, so I was like, no, all my backlog of runs that I need commentary, I need to work on those really fast. Estoy diciendo, banda, que pues sorry, digo, ahorita aprovechando que el juego pues como avanza su pasito, pues tenemos chance de platicar algo. Le digo que sí estoy un poco cansado porque como tenía varios juegos que tenía pendientes de grabar comentario y otros más que hice en el día de hoy, vi que el clima estaba decente, entonces me sirvió más para hacer comentario, tener más material listo para el canal, que hacer un directo. Digo, sí tenía en mente de hacer un directo, pero la verdad sí preferí trabajar en esto, sábado 29, entonces yo creo que fue una buena manera de aprovechar el tiempo. Pero bueno, ya tomamos un descansito. Ahorita ya estamos a punto de llegar con el jefe. Como pudieron ver, había muchas cosas que esquivar y gracias a la electroesfera o la electrobola, sin albur, me ayudó a vencer a muchos enemigos. Digo, esta arma es muy útil. Yo sí les recomendaría que la compraran, así de que cómprense una electrobola para defenderse, para que le den bolas a todos los cabrones. ¡Huevos, puto! I was telling that thanks to the electroball, beating the levels are really easy. It helps you a lot with bosses too. So that way I cannot be focusing too much in like, oh, what? Enemies are going to attack me. Nah, fuck you. The next part of the items to unlock, I need 6,000 credits. Les digo que para la siguiente parte de objetos que están pendientes para ver, necesito 6,000 créditos. Los otros objetos son armas adicionales, vidas extras y unos lentes que nada más hacen que se vea un poquito más oscuro el juego. La verdad se me hizo como que medio estúpido. Other items that you can get are more weapons, as I mentioned earlier, but there are one-ups, in case you need free men, one-ups, whatever you want to call it. And there's also some nightshades that for some reason makes the games a little bit darker, and that's it. I don't know why they wanted to put that item, but okay. Now I add a double shot to my ship. You can see in the front part I have another cannon, but this cannon shoots two additional bullets. So you can see now that I cover a good amount of the screen with my
with my shots, and that's pretty good. Pueden ver que ahorita ya las mejoras están haciendo ridículas. De hecho, tengo un cañón que dispara dos balas en la parte del frente. O sea, ya tengo tres cañones en la nave. Y con eso, gracias a eso, cubro una gran parte de la pantalla, lo cual me ayuda bastante. Y agreguemos la pinche bolita que está ahí de castrosa, de que dale perros. O sea, güey, no mames, o sea, estoy súper mamadísimo. This ship is like me when I took off my shirt, like power up. But do not get cocky. You need to learn the levels, because even though if you learn the levels, sometimes a wrong step can cost you a life, and like a life, I meant, and like, oh fuck. Here is not that hard, as you can see now. I only just destroying these jumping robots, cricket robots, I don't know how to call it. Esta parte no fue tan difícil, ya que tenía que brincar estos, bueno, tenía que esquivar a estos robogrillos, les voy a llamar, porque como estaban saltando cada rato, o sea, no era algo del otro mundo. Aquí empieza lo divertido. No es tanto, este es un jefe, no, el otro nivel es el que, bueno. Los jefes, como pueden ver, no son tan así como que te digo, ay, güey, están súper perrísimos, pero nada más es de saber dónde pegarle. You can see that the bosses has the same tendency, big monsters, where you have to hit them in one weak spot. Doesn't take too long, especially with the Electro Ball. Like, Electro Ball is like, ah, la 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 la. Pueden ver que la pinche Electro Ball nada más se pone a bailar encima de los enemigos, como que la 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 la. Le vale verga el pinche Electro Ball, ¡ya llegué, perros! Y nos empieza a matar a todos. Entonces ya nada más agarra los créditos para comprar más cosas. Ya estamos, ahora sí ya estamos cerca del último nivel. Después de este nivel que vamos a vencer, la tienda nos va a dar una super oferta. La super oferta es que todos los objetos, todos van a estar a mitad de precio, para que te armes bien para la batalla final. So, after beating this level, the next one will be the last level. But also we have a special offer in the shop on the next level. That special offer will be that all the items are going to be half price. So if you need to grab some extra weapons, now it's the time. You can see that I have increased the power of my cannon shots on the middle area. So now I have even more range. Here I have to dodge these tongue enemies, strange penis enemies. That's tough. Any of the enemies cannot kill you in one hit. They can drain your health really fast, but cannot kill you in one hit. Just keep that in mind. Aquí tengo que esquivar a estos enemigos que sacan la lengua. Tentáculos, pitos, estas cosas. Te hacen mucho daño si te pegan, pero no te matan de un golpe. Nada más para que lo tengas en mente. O sea, nada más de que, güey, dale calmado. Si te pega, muévete de volada, porque si no, tu barra de vida se agota más rápido que el amor de ella por ti. Así, de cabrón. Y bueno, ya después de esquivar eso, ya nada más aquí tenemos que tener cuidado de estos enemigos que aguantan muchos golpes. Pero si estás en un... mantente en el centro de la pantalla para que no tengas problemas. Here I recommend you stay in the middle on the screen and have the electro ball close to you in order to kill these enemies really easy and not taking hits. After beating this part, we are going to face the boss. Actually, this boss was the one that killed me a couple of times on my runs, because it's a giant face and you have to destroy first the eyes, then the mouth, but each eye and mouth shoots a lot of bullets. Estoy diciendo que este jefe de hecho me mató varias veces, ya que tienes que destruir los ojos, la cabeza, los ojos, la boca, pero como pueden ver disparan muchas balas. Y mira, de hecho ya voy a morir por jugarle al vergas. No, me puso en una parte donde dije aquí que no me haga daño, mira, le partí en su madre. You can see that he almost beat me, but I find the sweet spot and kick his ass. So here is the final level of the game. Everything is half price. Or it was the other one.
No, it was the other one. Sorry. No, not yet. My bad. No, not yet. Sorry. That was on me. Perdón, manda, me equivoqué. No, no es este. Es el que le sigue. Este, pero vieron que junté una buena cantidad de dinero y ya vieron los otros ítems. But you saw that I got a good amount of money and you saw the remaining items. Now I have a laser. And I have another cannon that shoots the laser, so... Lego chip, go! Pueden ver que mi nave Lego está cada vez quedando más ridícula. Ya tengo otro cañón que ahora dispara un láser. Este, como sabrán, escogí el láser porque hace mucho daño. Se mueve lento, pero pues eso quiere decir que le hace más daño a los enemigos. Digo, igual tengo mi electrobola, que es la que está haciendo la mayor parte del trabajo. Entonces sí, es como que llega a esa parte donde ya el juego está muy ridículo. Este nivel también no está tan difícil, pero... Ahorita más adelante va a haber muchas partes que habrá que esquivar. Este, habrá que destruir paredes para abrirte camino, para después poder llegar al jefe. Nada del otro mundo, te digo, pero nada más si no tienes cuidado, de repente te pueden llover balas y vales verga. So this part here, I have to destroy some certain parts of the wall in order to keep moving. It's usually not that hard. You just have to be careful because, like as I mentioned, you take multiple hits. So enemies can appear, as you can see, appear from nowhere. So just keep dancing and you will be fine. You can see that most of this game is memorization. You have to learn the game in order to make a great progress. And once that you know what you're doing, you will have a little bit, you will have less problems, but you can manage to beat it. Les digo que la verdad, este, el juego sí es mucha memorización, pero ya cuando te aprendes el juego se te hace menos difícil. No quiero decir que va a ser pan comido, pero no batallarás tanto. Right now we're getting to the boss. The boss is a weird tank. A weird tank, and he will shoot a lot of bullets from his cannons. You just have to be in the right spot, destroy each of the cannons, and then you can destroy him easily. Este es un tanque que, como pueden ver, está lleno de armas hasta el culo. Entonces te recomiendo que nada más vayas destruyendo las torretas cuidadosamente. Este, ya después de que destruyas todas las torretas, destruyes el tanque y listo. Ahora sí vamos al nivel final. Okay, now we're going to the final level. This store will have everything half price. Esta tienda, como les dije, va a tener todo a mitad de precio. Ahí lo está diciendo este vato. Entonces primero la tienda, como puedes ver, primero es ¿qué quieres vender? Y luego es ¿qué quieres comprar? Forgot to mention, the store first is like, what do you want to sell? Be careful, do not sell your items. Go to the exit option and then you can go and buy items. So because I have a lot of money, I'm going to buy another laser cannon, I think, more power-ups and refills, and that's it. And we are ready to move on to the final level. Because, hey Massing, why didn't you buy more weapons? Because there is a limit to the weapons that you can have. After that, the store owner will tell you, hey bro, I cannot add more weapons to your ship. ¿Por qué no compré más armas? Porque hay un límite. O sea, como quiera, no te puedes poner así como que todo lo que tú quieras. Porque llega un momento en el que el vato de la tienda te dice, güey, hasta aquí llegaste, güey, ya no te puedo poner más armas. Entonces, compré otro cañón láser y mejoras para las balas. Como pueden ver, mis pinches balas están de que, órale, como te gustan, así bien gruesas, así grandotas, como te atascas, así. Se te hace agua la cola, eso. So, like I mentioned, instead of buying more weapons because I can't and I have full health, I decided to buy power-ups for my bullets, and you have those big balls that you love. You enjoy those big balls. So you can defend yourself, of course. That's what I'm talking about. Or are you thinking in something else? I'm not sure. So you cannot have more weapons, but to be honest, as you can see right now, I'm pretty much covered in all the spots. So this level, it's
not easy, honestly. It can take a lot of tries to beat it. So just be careful, take your time, and use your... And keep shooting, honestly. That's all my best advice. As you can see, enemies appear from behind, forward, for everywhere. Puedes ver que aquí los enemigos les vale verga y aparecen de donde sea. O sea, te aparecen por detrás como te gusta, por adelante si quieres, por arriba, por abajo, de lengüita, ¿qué va a querer? Lleve 5, le doy de maciza. Pero bueno, ya la verdad agarrar dinero ya no sirve, porque ya no hay que gastar. Ya no hay tiendas. Grabbing money is not necessarily. You don't need money at this point. After beating all that shit, it's time for the final boss. The final boss is a giant spaceship. So you have to destroy everything from the ship. There are certain spots that you can destroy. So destroy the turrets, the weak points, and that's it. And the ending is also really bad. If you saw my Alien vs Predator ending, well, this one is on the same category. Esta nave tienes que destruir todos los puntos débiles, entonces sigue disparando donde encuentres un punto que parpadea y dispárale. Ya después de eso vences el juego. Si vieron mi video de Alien contra Depredador, donde les dije que el final de ese juego era malo, bueno, este es el segundo lugar. El final solamente ves al vato de la tienda diciéndote, bueno, se acabó el juego, apaga la consola, y hace como si te apagara la consola. Y ya, eso es todo. So the ending of this game is that the guy from the store tells you, okay, this is the game, turn off the console, and the game does like you, if you, does that you, recreates the sound that when you turn off the console. And that's it, guys, there's no more, no, that's an end screen, and you only have a game over, put your score. And that's the Nodetron of Xenon 2 Mega Blast. Ya después de ver ese final tan épico, te vas a la pantalla de Game Over, pones tu récord. Y bueno, ahí está el reto de no morir de este juego de Xenon Dust. Y nos vemos a la otra. See you next time. Bye bye.